cortes el programa y les vamos a contar que atraparon a dos de los cuatro asaltantes de la casa de Juan Osorio. Y aquí tenemos toda la información. Qué bueno que se hizo justicia. Mira. El día 15 de julio se dio a conocer el asalto del que había sido víctima Juan Osorio en su propia casa. Por parte de cuatro hombres que ingresaron a su domicilio, lo golpearon, patearon y amenazaron con un arma de fuego, mientras ellos sustraían las pertenencias del productor. Cuando estos hombres dejaron su casa y él se encontraba más tranquilo, Juan acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por robo en casa-habitación. Posteriormente, a través de sus redes sociales, la expareja de Niurka Marcos dio a conocer un video tomado de las cámaras de seguridad de su hogar, en donde se muestra a tres de los asaltantes queriendo ingresar a su casa. El día de ayer, tres días después de este robo, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco. Los agentes aseguraron que vieron a estos sujetos con una actitud sospechosa, por lo que quisieron acercarse a ellos, pero intentaron huir, lo que ocasionó una persecución por las calles de la colonia Clavería. El jefe de sector, Alberto Tello, aseguró que dos autos fueron decomisados y uno de ellos estuvo involucrado en el agravio hacia Juan Osorio. Así como también al momento de la detención, encontraron droga en los autos y pertenencias de Televisa y del productor. En las próximas horas se dará a conocer la situación jurídica de los detenidos, así como también si consiguen dar con el paradero de los otros dos involucrados en el asalto a Osorio. Ahí está, pero es que tú ves esto y te sientes tan frustrado por lo que está sucediendo en nuestro país, esta tal impotencia. Pero fíjense, lamentablemente, nos vamos con esto, la vida de Juan Osorio estuvo más en peligro de lo que se dio a conocer o de lo que él dio a conocer, y así lo aseguró su gran amiga Carmen Salinas. Difundamos todos, ya subió las fotos de los rateros, vamos, también ustedes apoyen, no sean así, apoyémoslo, pobrecito, porque sí lo golpearon muy feo. Dile a mi madre que este es mi teléfono ahorita, porque el mío se llevaron todos mis teléfonos, no tenía nomás uno, uno para la producción, las computadoras, relojes, alhajas, plumas. ¿Cuáles son esos consejos que usted daría precisamente a todo el público que la ve, a sus fans, a la gente, para que se cuide? Asegurar más las puertas. Fíjate, la puerta de Juan es de madera. Yo la tengo de fierrote, ¿no? Pues para cómo. Y la estaban levantando. Osorio oyó algo porque le pidió auxilio a una gente muy importante que yo conozco, que estuvo en la policía, y le mandó una de las patrullas que él trae. Ya lo tenían amarrado, ya lo tenían todo ya para ejecutarlo. Y oyeron, fue lo que hizo que salieran corriendo. Pero ya habían echado en fundas de las... ¿Cómo se llama? Las fundas de las almohadas. Ahí es donde meten, avientan todas las cosas de valor. No hubiera pasado esto, otro hubiera sido el resultado, ¿no? Hubieran matado. ¡Ándale! ¡Qué riesgo! Pero tú ves el video y la tranquilidad con la que están metiendo las cosas en el coche. ¿Cómo todavía cierra la puerta del zaguán? Es increíble, mira, increíble. Y la verdad, Juanito, qué bueno que lo tenemos todavía aquí después de este lamentable suceso. Así es. Mira, yo quiero comentar algo. Yo sé que la señora Carmen Salinas quiere mucho a Juan. Han sido años de amistad, se adoran, han trabajado juntos. Pero creo que sí es un poco delicado dar más detalle de algo que él no dio. O sea, porque puede ser delicado en alguna manera, y pues respetar que si Juan no dio tanta información sobre sobre este acontecimiento. Y la señora Salinas, y a mí se me hace como delicado. Tiene razón en lo que estás diciendo, pero ¿cuándo Carmen Salinas se ha detenido a decir lo que quiere decir? Por ello es Carmen Salinas. Y esta cercanía que ella tiene con él es también para convocar a todos los amigos que le debemos o le tenemos gratitud de alguna manera al señor Osorio, a que nos solidaricemos con él. Así es. Eso, y aparte, sí lo comprendo. Es muy reciente, ¿no? También él ahorita no creo que tenga mucha cabeza para dar información o alguna conferencia de prensa, pero únicamente se puso en contacto a través de sus redes sociales para que, más bien enseñó el video de estos tipos, sí, para que las cámaras, de las cámaras de seguridad, para que se ayude de alguna manera a su detención. Pero obviamente es muy reciente para él y para que esté dando algún tipo de declaración. Ahorita, ¿no?, que tú estabas diciendo de que con qué tranquilidad están ellos cargando el automóvil. Es que uno, bueno, no sé ustedes, yo cuando salgo de mi casa salgo volteando para todos lados, salgo preocupada, meto las cosas rápido a mi carrito. ¿Por qué? Porque yo le temo a los delincuentes, pero como ellos son los delincuentes, pues ¿cuál es el problema? Pues mira, Betty Monroe, acuérdate cómo le fue también ahí en su propia casa, la pobre Betty Monroe. También no estamos, sí, muy fea esta situación, pero bueno, vamos. De primera mano,
lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.